הקודש, שבתוכו היה ספר תורה. Dentro había un pequeño ספר תורה. שבן אדם, פרופסור בשם יוסף יהויכין, קרא בגטו. Que un profesor que se llamaba Yosef Yehoyachin lo leyó en el gueto de Varsovia. Y después, Ilan Ramon vino. Ilan Ramon es astronauta israelí. Ah, el astronauta israelí. Ilan Ramon es astronauta israelí. והוא החליט שהוא לא בא רק כאסטרונאוט אלא כישראלי והוא לקח איתו כל מיני דברים שהיו בשואה ואז זה היה מעבורת משרפה, קולומביה וואו, באמת? והספר תורה נשרף וואו se llevó cosas muy significativas de la historia y especialmente de la Shoah, pero su nave explotó y se quemaron las cosas y él perdió la vida. Pero él quiso subir no como astronauta, sino como israelí. La última explicación sobre este Sefer Torah. Es un Sefer Torah kasher y su lugar no es el de un museo. Por ello, por obligación, al menos una vez al año, se saca el Sefer Torah y se lee en él. Este libro viene de Bagdad. Y entonces la persona que lo donó es una mujer que no tenía hijos. Ella vivió en Bombay. Y le llegó desde Bagdad a Bombay. Ella quiso hacer aliyah a Israel, pero estaba mayor. ולכן היא החליטה לתרום את הספר תורה הזה לישיבת קורת יוסף ליד הכותל. Por tanto, quiso donar este libro a una comunidad que se llama Korat Yosef y que vivía cerca del Kotel. Ellos también rezan según el ritual de Irak. En la guerra de Atzmaut, de independencia, los jordanos, הירדנים פוצצו, גנבו, שרפו בתי כנסת ברובע, בעיראקיקה. Destruyeron, explotaron, quemaron todo tipo de בתי כנסת, de sinagogas, en toda la ciudad antigua. וספר התורה הזה נעלם. Y este libro desapareció. אחרי מספר שנים. Después de algunos años. כשבעצם ניהלו את שיחות השלום עם ירדן, שיחות סודיות. Empezaron en secreto diálogos de paz con Jordania. הגיע מר אליהו ששון למלך עבדאללה בירדן. El señor מר אליהו ששון. אליהו ששון fue a visitar al rey de Jordania. במהלך שיחה עם המלך עבדאללה, durante una conversación con el rey עבדאללה, הוא ראה את הספר הזה בגומחה בארמון. Lo vio, vio este libro de Sefer Torah que estaba en una vitrina dentro de su palacio. הוא שאל את המלך עבדאללה איך זה הגיע אליו. Le preguntó cómo llegó. והמלך עבדאללה ענה לו שהחיילים שלו נתנו לו אותו מתנה. El rey dijo que sus militares se lo regalaron como regalo. Eliyahu Sasson amar shehu hayom chozer im hasefer haze. Este hombre, Eliyahu Sasson, le dijo, hoy mismo yo vuelvo con este libro. Ve'az hu nigash lamelech ve'amar lo kach. Se acercó al rey y así le dijo. Etzleinu hayudim. Para nosotros, los judíos, Sefer Torah, שנמצא במקום שלא ראוי,
un libro de Torá que se encuentra en un lugar que no le corresponde, traerá maldición a la persona que lo tiene en posesión sobre su casa y sobre su familia. El rey Abdalá empezó a temer de tener esto consigo. Es una historia verdadera. הוא הגיע לירושלים. הגיעו אל ירושלים. וקודם כל קרא מה כתוב פה. Primero leyó lo que está escrito en el exterior. והוא ראה שהאישה שהחליטה לתרום את התיק, תיק זה, בספר תורה. Este estuche y el sefer Torah. שמה היה ססון. Su nombre era Sasón. אז הם לא ממש משפחה. Que este señor, os lo recuerdo, se llama Sasón, no eran propiamente familia, pero era un signo. Decidió donar o llevar el libro al Rab Herzog, que era el gran rabino de Israel. Y el Rab Herzog leyó en este libro todos sus años. Y después de su muerte, los objetos de posesión del Rab Herzog fueron donados al museo. En el próximo cuarto veréis una reconstitución del despacho del Rab Herzog.